¿Quieres conocer todos nuestros contenidos y estar más cerca de nosotros? Ahora puedes hacerlo. Busca en YouTube el canal Guerra Gómez. Visita nuestros contenidos y conferencias y todo lo que hemos preparado para ti. Activa las notificaciones en la campanilla para que te enteres cuando estemos transmitiendo en vivo o tengamos nuevas cosas que contarte. Un saludo cordial para todos los amigos y amigas que se conectan a esta hora a las redes sociales de la Clínica para la Familia. Eh, les damos la bienvenida a esta actividad, a esta conferencia a la que los hemos convocado en la noche de hoy para reflexionar sobre los cinco lenguajes del amor de los niños con la psicóloga Eliana Gutiérrez en vivo y en directo desde las instalaciones de la Clínica para la Familia. Le agradecemos a los amigos y amigas que se han hecho también presentes aquí de forma presencial en la clínica. Ya ustedes, quienes se conectan desde sus casas, los invitamos en este momentito, ya 10 segunditos antes de arrancar, a que compartan esta transmisión, a que compartan este enlace para que muchas más personas se puedan conectar con nosotros y puedan disfrutar de este contenido. Entonces, es momento para que iniciemos y le damos la bienvenida a la psicóloga Eliana Gutiérrez, quien nos compartirá este bello tema. Hola, muy buenas noches. Eh, qué bueno estar aquí otra vez. Eh, me encanta la idea de poder trabajar, de tener personas aquí que me acompañen, porque eso de estar mirando solamente la pantalla lo va poniendo a uno como medio nervioso entonces tener pa donde mirar es muy importante entonces muchas gracias también a ustedes por estar acá a las personas que nos saludan gracias por por conectarse por sacar este espacio por hacerse presentes por querer disfrutar y aprender porque hoy vamos a aprender un montón sobre este tema que, que bueno, que sé que la clínica lo ha trabajado para las parejas, pero que pues finalmente para mí lo principal siempre van a ser los niños y por eso hoy eh, decidí que en nuestro lunes de formación trabajáramos este tema tan bonito, que son los cinco lenguajes del amor en los niños, descubriendo las formas para conectar con nuestros hijos desde sus lenguajes, ¿cierto? Entonces, voy a aprovechar para preguntarle si ustedes sabían que existen lenguajes del amor. Sí, todos sabíamos que existen lenguajes del amor. Y los que estamos conectados, ¿sabían que existen lenguajes del amor? Bueno, entonces, ¿y sabían que nosotros también tenemos nuestros propios lenguajes del amor? ¿Conocemos nuestros lenguajes del amor? Sabemos cómo nos conectamos nosotros, pues qué es lo que esperamos para sentirnos amados, porque ese es el lenguaje del amor, cómo nos podemos sentir amados realmente. Y una de las preguntas principales es precisamente esa. Yo sé cómo mi hijo o mi hija se siente amado por mí y que esa forma en cómo yo lo amo se siente pleno, no duda de mi, de mi amor o no duda de eso que yo puedo darle y entregarle. Entonces pues esta conferencia está basada en un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. El autor se los quedo debiendo porque yo me confundo. Gary Chapman, gracias Manu, ese es el autor. No se los iba a quedar debiendo, de hecho se los iba a mostrar al final, pero bueno ya Manu me hizo el favor. Ese es el autor eh, y él trabaja los lenguajes del amor. En las personas de forma individual, en las parejas y finalmente resolvió escribirlo para los niños. Entonces, en ese libro, él menciona algo que es muy importante, que quiero que hablemos, que tiene que ver con el tanque emocional, ¿cierto? El tanque emocional es el lugar de fortaleza emocional que puede impulsar durante los desafíos de la infancia y de la adolescencia a nuestros hijos. Es decir, si yo logro conectar con mi hijo, a través de su lenguaje del amor, puedo llenarlo para que sea capaz de vivir su experiencia, de disfrutarse la vida, de sentirse frustrado, pero saber que no está solito. Entonces, es una tarea que nos toca hacer de forma constante, continua, con ellos. Es decir, todo el tiempo tenemos que estar pendientes cómo hacer para que nuestros hijos se sientan realmente amados. Entonces, ¿Cómo se puede llenar el tanque emocional? Bueno, el tanque emocional se llena con una cosa muy simple, con el afecto, con el amor, con lo que damos, con lo que tenemos aquí, guardadito, con eso que, que uno se imagina cuando habla de sus hijos o se los sueña o se los soñaba, porque ya están, pero eso que tenemos aquí guardadito es el tanque que le, con el que podemos llenar a nuestros hijos, ese es el tanque que debemos llenar. Entonces, ese tanque se llena de dos formas. Una es de forma incondicional, nosotros amamos de dos formas. Ahora sí, amamos de dos formas: de forma incondicional o de forma condicionada. De forma incondicional, según el libro de Erich Fromm, El arte de amar, ese sí si no se los quede viendo. Según ese libro, de forma incondicional hacen una como semejanza al amor que nosotros recibimos de las mamás. Y en términos religiosos, pues lo podríamos hablar al amor que recibimos de Dios, que es un amor que no espera, que es un amor que acepta y afirma, que es un amor que, a, que nos ama simplemente por lo que somos, hijos. ¿Sí? Y finalmente... Es amar de forma exclusiva, saber cómo podemos amar a nuestros hijos de forma exclusiva. Ese sería el amor incondicional. Pero también tenemos otra manera de amar, que es el amor condicionado, que sin querer, queriendo, no amamos a nuestros hijos solo porque son nuestros hijos, sino que necesitamos que ellos eh, nos demuestren cosas, que se ganen el amor de alguna manera. En ese mismo libro de Erich Fromm del de, ya me el nombre del arte de amar del arte de amar en ese libro entonces el amor condicionado lo asocian de alguna manera con el amor que recibimos de nuestros papás ¿por qué? porque nosotros estamos en la pancita de la mamá cierto y la mamá pues ya nos conoce nos ha sentido ya ha vivido como una experiencia distinta con nosotros pero cuando llegamos al mundo la mamá casi que nos tiene que presentar al resto de las personas para nosotros saber quiénes fueron esas voces que nos hablaron o quién es ese papá que me consintió durante todo mi proceso de gestación entonces el papá es un amor condicionado entre comillas no quiere decir que el papá no pueda dar amor incondicional sí solo que desde el libro que les menciono lo lo, lo como que lo representan a través de esas dos figuras, porque además casi que uno se tiene que ganar el cariño del papá, pues con esa sonrisa social cuando él nos habla o haciendo méritos para que se sienta orgulloso de nosotros. Y uno además entiende que con la mamá no hay necesidad de hacer tantos méritos porque la mamá nos ama, pues porque es la mamá. Y uno sabe que uno ama a su hijo porque es su hijo, ¿cierto? Entonces por eso es la relación que se hace entre el amor incondicional y el amor condicional. Bueno, dice, so, ah, bueno, aquí está el autor del libro de los cinco lenguajes del amor. <laughs> Solo cuando les damos amor incondicional a nuestros niños, seremos capaces de entenderlos en profundidad y afrontar sus comportamientos, ya sean malos o buenos. Es decir, aquí vuelve y podemos aparecer la figura de Dios. Dios nos ama porque somos su creación solo por eso nos ama y nos acompaña y está ahí con nosotros y está presente y, y, nos, y no nos deja y, y de hecho él nos amó primero y esa es la gracia, que él nos amó primero y por eso nosotros nos acercamos a él. Entonces ese amor que del que habla Gary Chapman, es Chapman es precisamente ese, que nosotros necesitamos conectar con ese amor puro y sincero para nuestros hijos para podernos como enfrentar de alguna manera a los retos que trae la crianza, porque todos sabemos que criar es una de las tareas más bonitas, pero también de las tareas más difíciles en las que nos podemos enfrentar, precisamente por la novedad de la personita que tenemos como hijo y además de eso, como por, por esa, esos retos que nos trae. El, el arte de, de criar esa, esa tarea que tiene para nosotros criar a nuestros hijos entonces cuando él nos invita a tener una conexión con esas esos lenguajes del amor es precisamente para poder ver más a nuestros hijos que la conducta que también es algo que nos hablan desde disciplina positiva de forma eh, como muy clara todo el tiempo cuando nosotros nos conectamos con la conducta de los niños no somos capaces de actuar sino más desde nuestro enojo que desde cualquier otra cosa pero si nos conectamos con el niño con ese ser que es valioso importante el que yo amo con el que al que yo me soñé y todo lo demás puedo entenderlo y pues más adelante vamos a hablar un, po un poquito de eso de, de de los cinco lenguajes del amor. Entonces, cuando nuestros hijos logran recibir de parte nuestra como ese acompañamiento, una de las características es que sienten paz, tranquilidad, contención. De ahí que cuando nosotros dejamos a nuestros niños cuidándolos por alguien, eh, nosotros llegamos y la, el común es escuchar como, eso no fue sino que usted llegara para que él ya no quisiera comer, para que él ya empezara a llorar, para que él se pusiera en estas condiciones. Y es precisamente porque identifican al papá y a la mamá, porque a veces se comparte entre papá y mamá. Esa seguridad, o sea, cuando eso pasa es porque llegó mi ser seguro, ese es mi lugar de seguridad, mi espacio de tranquilidad, el espacio en donde yo puedo ser yo y nadie, absolutamente nadie, me va a condicionar. A diferencia de las personas que me cuidan, que sé que me cuidan porque me aman, pero también porque me están haciendo un favor mientras mi mamá llega. Entonces, empecemos con los cinco lenguajes del amor. Entonces. Contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos y actos de servicio. ¿Cuáles fueron? Ah, por ahí los tiene. <laughs> Listo. Entonces pues vamos a empezar a hablar de cada uno de esos lenguajes del amor. Y pues si alguien tiene preguntas, algún comentario frente al tema, con el mayor de los gustos, por aquí estoy para que... Pensemos y resolvamos entre todos. Listo. Entonces empecemos. El contacto físico. Entonces lo separé en estas en estos tres periodos, ¿cierto? En estos en estos tres ciclos. Bebés y niños pequeños, niños escolares, preadolescentes y adolescentes. Entonces, niños escolares sabemos que son los que tienen entre 6 y 7 años en adelante hasta los 11, 12, 13 años donde inicia la preadolescencia y de la preadolescencia hasta su mayoría de edad. Esas son las tres edades que están ahí. Entonces, el contacto físico con los bebés es mucho más fácil, por todo, porque ellos necesitan que los carguemos. Eso lo hace mucho más fácil. El hecho de tenerlo aquí conmigo, pues de... Tener que cargarlo para desplazarlo, para alimentarlo, para cambiarlo, para atenderlo, ya ahí solo es muy sencillo y el contacto es mucho más fácil. Y además, porque mientras más pequeños, pues más cerquita de nosotros quieren estar. Entonces, el contacto físico es eso: es un abrazo, es una, pala es una palmadita en la espalda, es el sobarle la cabeza, es ese beso amoroso que a veces a uno se le escapa porque simplemente quiere darle un beso a su hijo. Ese es el contacto físico. Entonces, con los niños pequeños, digamos que es más intuitivo porque nosotros sabemos la necesidad que ellos tienen de sentirse cuidados, eh, protegidos, cargados, pues porque solitos no sobrevivirían. Eso es una cosa pues que es real. Un niño solito, solito en el espacio, no sobrevive, ¿cierto? Con los niños escolares... Aunque ellos aún necesitan del contacto físico, nos va costando un poquito más. Porque además su conducta nos va alejando de alguna manera. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno está como llamando la atención por alguna mala conducta para nosotros como adultos y que el niño pida un abrazo en ese momento es otra dimensión. Pues. Uno la piensa para dar el abrazo. Uno no lo da con la misma tranquilidad que lo puede dar cuando llega al trabajo porque está ansioso por abrazarlo. A cuando el niño lo dice en un momento en el que por su mala conducta, pues yo conecte con algo que a mí me duele y finalmente puedo sentirme enojada, dolida, movida, lo que sea, que pueda pasar conmigo como mamá o como papá. Y no me da, no me da para abrazarlo, no me da para darle un beso como él lo espera, o llegar y encontrar las, las quejas de las personas que cuidan a nuestros hijos porque se comportaron mal, porque nos extrañaron más de la cuenta, porque están estresados, porque ellos también se estresan. Y entonces que se encuentren con... con con esas que lo reciban a uno esos comentarios y pues que él llegue y lo quiera abrazar a uno, el contacto no es el mismo, el contacto cambia porque nos cuesta un poquito. Entonces con ellos uno se va como medio alejando un poquito más, entonces también de parte de ellos como ya se van sintiendo más grande pueden tener resistencia hacia nosotros, ya no quieren que nosotros los abracemos tanto, ya no quieren que nosotros estemos ahí como tan encima, tan empalagosos, tan, tan tan chiclecitos y pues a ellos les cuesta. Finalmente, entre los preadolescentes y los adolescentes, podemos encontrar que los hombres se cohiben de ese contacto físico en algún momento de la vida, incluso por el hecho de, no sé, como para no sentirse tan niños, para no sentirse tan infantiles cuando son mimados, consentidos y todo lo demás. Y además, porque... Pues eso hasta termina haciéndolos dudar de alguna manera de su hombría entre sus compañeros. Entonces, por eso ellos también se van alejando de nosotros y se nos va haciendo un poquitico más difícil generar ese contacto físico con los hombres. Con las mujeres, por el contrario, pasa que nosotras necesitamos de ese contacto físico incluso para afirmar nuestra personalidad y nuestra autoestima. Por eso es importante poder tener ese contacto físico también con los adolescentes. Entonces, se vuelve un reto porque a pesar de que es una necesidad para esa afirmación de la autoestima, también pasa que se alejan, y se alejan por lo mismo, porque como en ese momento, en ese momento de la vida, para ellos el que dirán, para ellos es los adolescentes, el que dirán es importante, el hecho de, aunque yo necesito que mis papás me abracen, me cuiden y me den mucho afecto, que me vean también puede generar una vergüenza o que se alejen de mí, entonces por esa razón nuestros adolescentes se van retirando de nosotros y hace que que sea un poquito más complejo el manejo con los adolescentes, pero no se nos puede olvidar que lo necesitan. Entonces ahí tendríamos que mirar, entonces ahí tendríamos que mirar cómo hacer ese contacto físico, no tan de frente como lo hacemos con los bebés o con los niños, de darles abrazos y besos que uno no los quiere soltar y con ellos tener un contacto físico más sutil, pero que no falte. Manu no alcance a ver. Chego. Bueno, si logramos identificar que el contacto físico es el lenguaje del amor de nuestros hijos, ¿qué podríamos hacer entonces? Primero, abraza y besa a tu hijo cuando se vaya. Regrese de la escuela o a la hora de dormir. Eso es súper importante. O sea, es uno saber también qué es, cómo lo puedo lograr. Entonces, por lo menos, qué sé yo, para los creyentes, la bendición, para los hombres, papás, hombres, y para hijos, hombres, ese saludo bonito que se ve cuando se suena la espalda, eso es una cosa muy bonita, realmente. Eso se siente muy bonito. Otro es acarícale el, el cuello o frótale la espalda acurrúquense juntos cuando vean televisión, cuando esté enfermo o aporreado, dedica un tiempo adicional para sobarlo con un pañito de más. Pues, como yo no sé, a mí personalmente, cuando Mariana se enferma, hay una necesidad como de, de que ella sienta que yo la quiero mucho, entonces siempre soy como encima de ella, sobándole aquí, que, que la cabeza, que mire que, pues, como todo el tiempo, y si se aporrea, pues. Incluso yo no sé si ese sana, que sana, sana. Yo no sé, pues aquí me doy cuenta por qué lo hace. Eso sí sana. Y de hecho lo necesitan. Ellos necesitan sentir eso y, y nos buscan. Es, es tan importante para ellos esa sensación de protección a través del contacto. Y el solo hecho de hacerle el sobahito y el besito ya se aliviaron. Tómense de las manos eh, en el momento de hacer oraciones familiares, que también es importante como ese regocijo para orar entre todos. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes, señores de aquí, ustedes, señores de allá. ¿Vamos bien? Bueno. Siguiente, palabras de afirmación. ¿Cuál fue el que acabamos de ver? Contacto físico. Muy bien. Entonces, dentro de las palabras de afirmación, nos encontramos con que no es solamente decir te amo, ¿sí? Porque los niños más pequeños no logran identificar ese te amo que significa. Pues no se conectan como nos conectamos nosotros, que sabemos que es como la palabra más grande que podemos entregarle a la persona que queremos, que es como ya, el, el tope es te quiero, de pronto te adoro, pues finalmente te amo, es como lo que uno más le puede decir a alguien y la palabra más bonita que uno puede recibir de una persona. Nuestros hijos no ven eso. Nuestros hijos cuando están más pequeños no comprenden la palabra te amo como algo que me está diciendo que me ama, pues que me lo está diciendo a mí porque es conmigo. Realmente es una palabra que mi mamá suelta cada vez que, y eso es lo que ellos reciben. ¿Qué pasa con eso? Hay que hacerlo con sentimientos de afecto, con acciones de afecto. Es decir, no es solamente decir te amo, sino que aquí hay que anclar el otro lenguaje del amor. Entonces, te amo y te doy un beso, te amo y te acaricio, te amo y te sobo, te amo y, y ahí estoy, ¿cierto? El tono de la voz, nosotros sabemos que los niños eh, logran conectarse más desde la percepción que incluso desde lo que nosotros podemos simplemente disimular, que ellos no ven. Ellos saben cuando nosotros decimos algo maluco, ellos lo saben, incluso porque está el tono de la voz, está la gentileza del estado de ánimo con el que nos acercamos a ellos está el sentido de preocupación con el que nosotros buscamos tener una conexión con ellos en ocasiones o no. Y también está la expresión del rostro, que eso termina siendo una de las cosas con las que más yo creo que para las mujeres es un poquito más difícil que para los hombres. Disimular el malestar en la cara de las mujeres yo creo que nos cuesta un poquito más, siendo yo pues muy atrevida, pero sí creo que termina siendo un poquito más difícil para una mujer disimular una incomodidad que para un hombre. Y eso también es importante que lo tengamos presente en el momento de, de este lenguaje del amor, cómo estamos, ¿cierto? Porque uno también lo nota, pues, en términos de pareja. Uno sabe cuando, cuando uno pregunta qué tienes y la respuesta es nada, en serio, a nada, con el ceño fruncido, cruzado de brazos y casi que para pegarle a uno con lo que tienen en la mano. Pues no, sí hay algo, ¿cierto? Pero pues disimulamos muy bueno y creemos que el otro ya se quedó tranquilo. Y además, suponemos que los niños no lo notan. Y no se nos puede olvidar que los niños son perceptibles, pues son más desde la percepción. Ay, Dios santo. Bueno, Podemos identificar cada uno de estos lenguajes. Listo. ¿Quién pregunta? No, Gracias. Es que se ve borroso para poder contestar. Entonces, por eso me agaché a poder leer, porque se ve borroso. Entonces, bueno. Mariluz nos pregunta que para sus hijas, ¿cómo ella puede identificar sus lenguajes del amor? No me voy a adelantar porque al final de la conferencia, pues la idea es poder que nos vamos con una tarea para la casa para lograr identificar cuáles son esos lenguajes del amor que tienen nuestros hijos. Entonces, Mariluz, regáleme por favor un momentico que yo voy avanzando y usted se va dando cuenta cómo podemos identificar. Dentro de las palabras de afirmación, contamos con elogios animar y orientar los elogios entonces eh, es lo que se expresa por eso que hace el niño sí el elogio es cuando yo le reconozco que fue capaz de hacer algo bien, ¿cierto? Entonces, no sé, le fue muy bien en el cole y yo puedo llegar a la casa después de recibir su informe de calificaciones y decirle, te felicito, te fue súper bien, es como consecuente a la dedicación y todo el tiempo que has estado trabajando, estas calificaciones que tienen, te felicito, ese es el elogio, pues como va relacionado con, con esa conducta que tienen los niños. Eh, pero con los elogios puede pasar algo. Y es que si nosotros nos dedicamos a elogiar, podemos tener eh, eso en contra nuestra, porque ellos se van a dar cuenta que son palabras por palabras. Justamente la semana pasada, Mariana me mostró un dibujo. Mariana es mía me mostró un dibujo y ella es hábil para dibujar realmente. Pues no es porque es mi hija, no, ella es hábil, <laughs> ella es muy hábil para dibujar de verdad. Pues aunque ella tiene siete años, ella tiene como la capacidad de hacer las cosas que se parezcan, porque yo sabía, yo me acuerdo que mis dibujos yo los tenía que explicar, pero en cambio con Mariana yo logro identificar cuáles son los dibujos. Entonces ella me dijo, mamá, ¿cómo te parece esto? Yo le dije, me parece muy bonito, pues tan bonito y se veía patentico lo que ella decía, este es y este es. Y después me dijo, ¿por qué tú y la tía siempre dicen que todo lo mío está muy bonito? Entonces yo le dije, pues no es siempre, cuando no está bonito también te decimos. Me dijo, no, ustedes siempre me dicen. Al rato me mostró otro dibujo y me dijo, mamá, este se parece. Yo le dije, este está como raro. Ahí ya no le gustó. Porque ella está acostumbrada, de verdad, a escuchar esa partecita nuestra en donde la felicitamos todo el tiempo, pero ese no parecía tanto lo que ella decía. Entonces yo le dije, pues también lo hice a Rede, de hecho para que se diera cuenta que hay momentos en los que sí se le reconocen sus, sus, sus pinturas, pero hay otros momentos en los que realmente no, pues porque es real, porque a uno no le gusta que todo el tiempo le estén diciendo que las cosas están muy bonitas y pues tiene toda la razón. Entonces... Eh, no los podemos acostumbrar a que todo el tiempo los estamos elogiando porque ya se pierde el sentido de este lenguaje del amor. Animar, entonces, que es la segunda parte que tiene el lenguaje del amor de las palabras de afirmación, tiene que ver con infundir vigor, generar en nuestros hijos la capacidad de... Que se sientan capaces, que se sientan seguros, que se sientan confiados. Entonces, cuando uno anima, lo que hace es como reforzar una conducta que uno sabe que sabe hacer su hijo, pero que la está haciendo bien. Entonces, por ejemplo, cuando uno anima al, al, al hijo que tapa en el equipo de fútbol, que fue una tapada sencilla y uno le dice, como esta fue la mejor tapada del mundo pues él va a sentir como que esto no es real, pues tú no me estás hablando en serio. Entonces tenemos que prestarle como atención a esto. De esta parte, con la animación tenemos que poner cuidado porque tiene mucho que ver también con nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Y en ocasiones, sin quererlo, podemos desanimar cuando tenemos esos momentos en los que nosotros estamos enojados. Entonces de aquí quiero retomar. Una parte de los, del libro de los proverbios que dice que la respuesta amable calma el enojo. Entonces, es importante para nosotros también, de alguna manera, practicar en cómo hacer cuando vamos a animar a nuestros hijos. Eh, cómo hacer para no desanimarlos cuando estamos enojados, porque eso nos pasa, pues en ocasiones terminamos eh, hiriendo más con nuestras palabras que con cualquier cosa, entonces ahí también habría que prestarle atención. Y finalmente, tenemos la parte de orientar. Nosotros sabemos que los niños necesitan de nuestra orientación, que es importante que nosotros los orientemos y orientar incluso es mostrar una mala conducta, así nosotros no queramos, es decir, corregir una mala conducta. De hecho, si criamos y no corregimos, yo creo que no hacemos bien la tarea. Pues si no orientamos a, a la búsqueda de soluciones y no los acompañamos, incluso desde la disciplina positiva, bajo ninguna circunstancia nos permiten como como condonar las malas conductas de los niños. Por el contrario, es importante de alguna manera que cuando el niño tiene una mala conducta, nosotros podamos tener un momento de conversación con ellos para orientarlos a la solución de problemas, para orientarlos a encontrarle como la otra cara de la moneda y que no se queden enfrascados ni ellos ni nosotros en esa mala conducta, sino que encontremos la solución. Entonces, la importancia de la orientación también es como guiar. Porque esa es nuestra responsabilidad, a nuestros hijos, a los que son capaces de darse cuenta que de alguna forma actúan también mal. Nosotros no nos tiramos a través del discurso en malas palabras, sino que entre todos, tratando y practicando cómo, a pesar de que yo esté incómodo con lo que pasó, no me dejo llevar por el mal humor, no me dejo llevar por el momento. Siendo muy sincera, sé que es de las cosas más difíciles que como papás nos ha tocado, el hecho de disimular un mal gusto, un mal genio, una mala situación, pues eso no es cómodo, no es fácil de, de disimular, pero es tratar en la medida de las posibilidades, porque nosotros somos seres, eh, ¿cómo se dice?, de, de costumbre, y si lo vamos volviendo algo cotidiano, nos puede servir un poquito más para irlo mejorando. La orientación debe tener una connotación amorosa, eso es muy importante. Entonces, siempre que nosotros orientamos, y si no, pues yo creo que ahí sí, nosotros orientamos con la intención de hacerlo mejor, ¿cierto? Que nuestros hijos hagan las cosas mejor, que nuestros hijos... Eh, no se equivoquen tanto no no busquen eh, lo que no se les ha perdido como le decían a uno y ese tipo de cosas porque la orientación eh, hace parte de amar queramos o no es necesario y tenemos que tomarnos en la tarea de poder hablarles a nuestros hijos sobre este tipo de cosas sobre sus errores también, porque finalmente no pueden pasar por la vida creyendo que no se equivocan, al contrario, es importante poderlo sentar y que reconozcamos cómo resolver esa mala conducta. Entonces, eh, las orientaciones, los elogios y animarse deben dar de forma positiva y es importante no prohibir, pues como no ordenarlo y no ponerlo en prohibición, hay orientaciones, por ejemplo, para hacer caer en cuenta a nuestros hijos en términos de, de que fumar es malo, tomar y conducir es malo, pues es peligroso realmente. Y poderlo decir en términos de ven, es que el peligro es este, en lugar de decir te queda prohibido fumar, te queda prohibido conducir manejando, te queda prohibido, es más fácil como poderlo hablar, poderlo manifestar de otra manera. Y sé que también se hace complejo porque la forma en como a nosotros nos educaron fue así, con muy pocas explicaciones y con todo muy impuesto. Entonces cuando nos damos como con ese choque de cómo lo entrego si yo no lo recibí, es hacer la tarea de nosotros, cómo nos hubiera gustado a nosotros haber recibido esa orientación, más bien pensarlo en cómo lo hubiera querido recibir yo, cómo me hubiera sentido yo más amado por mi mamá o por mi papá. Si el lenguaje del amor para nuestros hijos entonces, ¿son cuál es el que estamos trabajando? Ahí bien. Es el de las palabras de afirmación, entonces aquí hay unas sugerencias para trabajarlo. Poner una nota en sus loncheras es importante o en el espejo o en o dejarles una notica en alguna parte como que uno sabe que ellos van a ir a ese lugar en lo mucho que los amamos. Desde la disciplina positiva hay una recomendación con nuestros sentimientos cuando se los entregamos a nuestros hijos. Es decir, no es recomendable decir que me siento orgulloso por tu conducta porque lo que terminamos haciendo es condicionándoles esa conducta a cómo me siento, ¿cierto? No es recomendable el hecho de me siento triste o me siento muy feliz por eso que tú estás haciendo porque lo que hacemos es condicionar nuestra emoción con su conducta, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Pues, me alegro por ti, por lo que estás haciendo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú te sientes orgulloso de ti mismo, de ti misma? Y si es así, yo también me puedo sentir orgullosa. O sea, asociarlo, más que soltárselo solita. Te miro porque vi la cara como y entonces. Entonces, sería mirar eh, cómo podemos manifestar o reconocer sus logros por medio de sus habilidades, pero no asociarlas con nuestra emocionalidad, porque los condicionamos y ya entonces no damos amor incondicional, sino que damos amor condicionado. Entonces, cosas como estoy tan triste porque te fue tan mal en el colegio. Eh, Sí, pues yo me puedo sentir mal, pero el que se siente muy triste es él, porque él es el que está perdiendo su esfuerzo en el colegio. Cuando hacemos ese tipo de condicionamiento, eh, de alguna manera los niños pierden el compromiso, porque yo lo hago es por mi papá, para que el papá no se enoje, para que la mamá no se enoje, para que la, la, para que la tita no me regañe. Por eso es, por eso es que se da. Entonces, cuando vamos a poner esas notas, esas notas tienen que ser más por lo que nosotros vemos en ellos y sus habilidades para que crean en ellos y su tanquecito de amor entonces se llene. Hay una pregunta. Ay, Dios mío. ¿Cómo orientar a un adolescente que no recibe bien las orientaciones? Bueno, realmente yo creo que son muy poquitos los adolescentes que reciben bien las orientaciones porque ellos creen que se las saben todas y yo sé que eso es un un malestar que padecen los papás de los adolescentes. Eh, el hecho de suponer que ellos, como ya están viviendo la experiencia de su vida, eh, se la saben todas. Mira, dentro de las recomendaciones que hay, María Isabel, dentro de las recomendaciones que hay realmente es, necesitamos también validar la información que ellos tienen y poderlas como corroborar. O confrontar con lo que se vive, porque ellos sí están viviendo una experiencia, ellos sí están adquiriendo un conocimiento, pero se supone que nosotros, por ser adultos, se supone no, se supone no, nosotros ya pasamos por esa etapa, sabemos ciertas cosas, pero no lo mismo que ellos están viviendo. Entonces, yo creo que aquí es quitarnos el ego de nuestra parte y de parte de ellos y tratar como de confrontar las dos realidades, nuestra realidad en nuestra época de adolescentes y la realidad de la época de adolescentes de ellos, pues como saber que sí, ellos pueden tener razón, pueden saber un poquito más que nosotros ciertas cosas e incluso dejarnos llevar... Y escuchar su percepción es valis, valiosísimo porque necesitamos que ellos también se sientan eh, capaces de llevar la vida, que confíen en esas habilidades. Resaltar los logros observados. Entonces, de vez en cuando aprovechemos esta tecnología que ellos no la sueltan. Textear constantemente recordándoles lo importantes y lo mucho que los amamos, crear un nombre especial que se use entre ustedes o tener pues como claves para ciertas cositas. También es válido y también nos ayuda en caso de que nuestros hijos e hijas tengan el lenguaje del amor de las palabras de afirmación. Siguiente lenguaje del amor, tiempo de calidad. Eh, esta partecita me pareció como pues me parece muy bonita realmente pero me puso como a pensar bastante es el regalo de la presencia de un padre para un hijo o sea realmente saber que yo que yo me doy a mi hijo que yo me entrego y sé que como papás todo el tiempo estamos pensando cómo lograr tener un un tiempo de calidad con nuestros hijos y más que que sea un día entero, toda una jornada que que compartamos todo el momento de nuestras vidas, es el asunto de aprovechar el estar juntos y el hecho de no solamente hacer las cosas juntos, es un medio para conocer mejor a nuestros hijos, es decir, el tiempo de calidad se puede lograr por medio de momentos muy corticos en donde yo puedo estar completamente conectado con la necesidad de mi hijo de tenerme ahí a su ladito. Por eso es el regalo de la presencia, una presencia conectada de lleno, de pleno, enteramente conmigo. Y para nosotros como papás, como responsables de la casa y de todo lo que tenemos que hacer, nos cuesta un poquito eso de darnos en pleno porque siempre tenemos muchas cosas que hacer. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, en ocasiones cuando yo me pongo a jugar con Mariana, termino limpiando dónde estamos porque veo que está sucio o recogiendo porque veo que se regó un poquito más de la cuenta y no estoy conectada con ella, así me quedé una hora jugando. Es más el tiempo en el que yo podría quedarme solo fijada en que vamos a jugar o, vamos a, o la voy a escuchar o voy a compartir que muchísimo rato. De ahí el asunto que la calidad no la define la cantidad, sino que realmente la calidad es cómo me conecto yo con mi hijo para que él se pueda sentir amado y, no sé, y muy querido sobre todo. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos con nuestros hijos? Entonces, a través de, ¿cuál es ese lenguaje? Muy bien. A través del tiempo de calidad. Entonces, es importante un contacto visual eh, amoroso, un contacto visual positivo. Eh, miren, desafortunadamente nosotros podemos conectarnos mucho más rápido y, y sin ninguna interrupción cuando hay una mala conducta. Siempre. Eso nos pasa a todos. Eh, e incluso el contacto visual no es tan amoroso. Y yo no sé, pero supongo que eso también le pasa a uno hasta con las parejas a ratos. Uno más fácil puede mirar re feo al esposo cuando hace algo a nivel social, que uno dice, ¡mua! ¿Cierto? Que mirar lo bonito cuando hace algo bonito a nivel social. Entonces, con los hijos, con todos, eso nos pasa mucho a los seres humanos. Tenemos una capacidad de, de reconocer más nuestros errores y los errores del otro que reconocer esas virtudes e incluso hacerlas pues populares, pues como sabe, eh, reconocerlas, entonces un contacto visual amoroso y ese contacto visual también poner cuidado que no vaya de la mano de una conducta en donde yo me siento complacido, es decir, porque me obedeció, entonces yo lo miro muy amorosamente porque me obedeció, pero si no me obedece yo lo miro re feo. Porque no me obedece. Entonces, ese contacto amoroso debe ser de manera constante, desde el, no, la incondicionalidad que podemos tener con nuestros hijos. Otra es las conversaciones de calidad. Entonces, una forma de estructurar una conversación de calidad es hablar a través de una historia de re, una historia real o una historia de vida real. ¿Y cuál es esa historia de vida real? La mía. Es decir, yo poderle contar a mi hijo, a mi hija, algo de mi vida, algo de incluso de cómo me conocí con su papá, cómo nos enteramos cuando quedamos en embarazo, yo qué sentí, cómo la esperábamos en la casa. Esas cosas generan la posibilidad que nuestros hijos sientan que nosotros... Para nosotros ellos son importantes porque les estamos entregando una historia de verdad. ¿Por qué? Porque es que ellos ven nosotros cómo hablamos con nuestros pares. Nosotros con nuestros pares no solamente les preguntamos cómo están, bien, comieron, sí. Ah, bueno, ya hice las tareas, no. Ah, ¿y cuándo las va a hacer? Ah, bueno. Ah, listo. Chao. Uno no habla así, ni con el esposo, ni con la mejor amiga, ni con la mamá, uno adulto. Pero con los niños sí. Con los niños tratamos como de llenar el checklist y todo está bien y no pasó nada, él dijo que estaba bien, que hizo todo muy bien, listo, se acabó. Por el contrario, es tratar de abrir unos momentos distintos, es tratar de, de buscar cómo podemos eh, sacar espacios para que tú me cuentes, pero que yo también te pueda contar de mí, de mis cosas que en consulta por lo menos yo trato como de decirle mucho a los pacientes, un asunto de... Miren, si yo empiezo contándole a mi hija algo que es sencillo, pero que para mí es una preocupación, ella me va a poder contar lo que para ella es una preocupación importante. ¿Qué pasa? Cuando son niños, para nosotros todo eso es una bobada, entre comillas, pero cuando son adolescentes sí queremos que nos cuenten qué hablan con los amigos, cuántas veces los han invitado a fumar, si tienen novios y si el novio ya los invitó a que tuvieran relaciones sexuales pero no les brindamos el espacio en la infancia, en ese momento de la vida en que nos corresponde construir esos espacios de calidad. Entonces, poder ampliar el diálogo con lo que a mí me pasa para que mi hija o mi hijo se sientan confianza para hacerlo conmigo, nos da la posibilidad que en la adolescencia, donde yo quiero saber todo, él o ella me pueda contar, no todo, porque también es cierto, ellos construyen intimidad. Todos tenemos derecho a una intimidad. Ahí uno diría hasta dónde hay ciertas cosas, pero realmente ellos van construyendo intimidad y nosotros debemos de respetar también esa intimidad. Nos contarán cosas, cosas importantes, es cierto. Se guardarán cosas, también es cierto. Pero será mucho más lo que ellos pueden contarnos si les brindamos ese espacio. Por el contrario, si no dejamos que eso se dé. Entonces recuerden, primero de aquí para allá para poder esperar de allá para acá. Y finalmente, planificar el tiempo de calidad. A veces se puede planificar, otras veces no. Uno de los espacios para poder tener tiempos de calidad con nuestros hijos es incluso cuando uno va, está esperando algo, eh, la cita médica, haciendo una fila y estamos con ellos y podemos hablar. Imagínate que o como te parece que eso para ellos es tan importante, de verdad se sienten tan reconocidos, o cuando vamos en el metro, o los que manejan cuando van en el carro, el carro nos invita a que tenemos que hablar porque ese silencio prolongado incomoda para los que manejan y van acompañados. Entonces esos espacios es importante como poderlo mm, transformar y pensar que en cualquier momento se puede en cualquier momento. También se puede construir un espacio, pensar en un momento en el que podamos compartir, pero además, eh, para los que tienen varios hijos, ese tiempo de calidad se debe separar para cada uno, ¿cierto? Mirar la posibilidad de cómo podríamos compartir con cada uno de nuestros hijos momentos y espacios. Hacer la cena familiar es un espacio maravilloso para eso. No solo comernos, hacer la cena familiar entre todos es un espacio muy bonito, es un espacio de calidad. Porque si es cierto, la, el, la comida nos congrega, entonces vale la pena aprovecharla. Entonces, si el lenguaje del amor para nuestros hijos es el tiempo de calidad, entonces aquí podemos hacer algo. Pues aquí están las recomendaciones. Inclúyelos en tus actividades diarias. Programa un tiempo especial para cada uno de tus hijos. Compartan más momentos en familia. Y una que no escribí, pero que me parece muy importante también y que los hace sentir muy valiosos. Yo, pues yo, nosotros en la clínica, los psicólogos, pues claro, tenemos agenda para saber cada cuánto tenemos las citas y quiénes son las personas que vienen. Incluida a nuestros hijos en esa agenda es una cosa valiosísima para ellos. Ese es el regalo de la frase con la que yo empecé a hablar de este tiempo de calidad. Que ellos se vean en nuestra agenda digital es valiosísimo para ellos. Esa es de las cosas más bonitas que ellos pueden ver de sus papás cuando hablamos de tiempo de calidad. Otro de los lenguajes del amor entonces tiene que ver con los regalos. Entonces, un verdadero regalo no es el pago por el servicio prestado, más bien es una expresión de amor para la persona. Y el dador lo otorga libremente. ¿Eso qué significa? Eh, no tiene que ser una cosa del otro mundo. Sí, uno puede dar un dulcecito y eso es una cosa muy valiosa. O el hecho de que se encuentren en una sorpresita chiquita empacada, organizada por mí para ti, pensada en ti, eso es un regalo. No tiene que ser el peluche más grande que ellos ni nada de esas cosas, porque realmente a veces no es como tan tan valioso para los niños. Ellos piden más de nosotros, más de este cuerpo presente que de cualquier otra cosa. Entonces, saber que los regalos se pueden convertir también en algo que puede ir en contra nuestra, también es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, como no tenemos tiempo para atender a nuestros hijos, pretendemos suplir ese tiempo con detalles, cuando eso se nos puede convertir como en un arma de doble filo, no solo para nosotros como papás, sino que para ese hijo, que su lenguaje del amor son los regalos. Se puede sentir como, como, no sé, como despreciado porque no me lo da porque me ama, sino que simplemente me lo da porque, porque sabe que no puede estar conmigo. Entonces hablemos de eso. Dar es igual a entrega. Entonces, es decir, eh, hay, por ahí dicen que es mejor dar que recibir. Uno como papá, entregarse a su hijo en ese tipo de cosas también es muy valioso podernos dedicar a pensar cómo los podemos atender distintos entonces esto es diferente a una donación o un premio que también hay que prestarle atención a esto es decir yo le doy regalo a mi hija cada pues yo no pero yo le doy regalo a mi hija cada vez que ella cumple con un oficio de la casa porque yo se lo prometí ese no es un regalo ese no es dar ese es un compromiso que yo tenía con ella que se lo iba a dar y para eso lo hizo no lo hizo porque de muy querida, no lo hizo porque está esperando una compensación a su acto. Entonces es más bien como entregar lo que le voy a dar porque se lo merece solamente porque es mi hija y no porque yo la condicioné o porque yo le prometí algo en el momento de la entrega del regalo. Cuidado con el exceso. Entonces, como les mencionaba ahorita, dar en exceso, y eso lo sabemos todos, es malo porque uno sabe que mal acostumbra a sus hijos, porque uno sabe que termina provocando en uno también un asunto de que todo el tiempo que salimos hay que darles, todo el tiempo que nos vamos, él tiene que llegar con algo y eso es perjudicial para la relación porque en el momento en el que no porque no quiera, sino porque el dinero está destinado para otra cosa, no se lo entrego, eso puede tener un símbolo distinto para mi hijo, pues como que hoy no me quiere mi papá o mi mamá, y los volvemos entonces interesados y después eh, nada le sirve, nada le falta, con nada se sacia porque no puede. Básicamente cuando nosotros damos en exceso, es como cuando ponemos a un niño en una tienda de juguetes y le decimos que todo eso es de él. En principio eso va a ser maravilloso, pero al final no va a querer jugar con nada porque tiene demasiado. Entonces también ahí es como saber que debemos como minimizar en la entrega de regalos. Esta parte de dar en exceso o cuidado con el exceso también hay que mirarlo en términos de los papás que están separados, que en ocasiones se puede presentar que el papá que no tiene al niño bajo su cuidado constante pretende suplir ese amor o esa ausencia a través de los regalos. Entonces estos papás o estas mamás que no tienen a sus hijos eh, quieren eso, como que no estoy yo, pero entonces yo le dejo esto o yo le doy aquello o yo le entrego esto. Y de alguna forma también es convertirse en una competencia directa con ese papá que tiene las obligaciones de la casa y que no le puede dar todo, pues porque no puede darle todo. Entonces, ¿cómo podemos dar? Como una expresión de amor, no como una recompensa o un soborno, sino simplemente porque yo se lo quiero dar. Entonces, aquí es importante también como discernir. Entre ese juguete que yo le voy a dar a mi hija, mi hijo, eh, le sirve, lo necesita, qué le va a aportar, qué puede aprender a través de ese juguete, reconocer que a veces es más el encanto del juguete en el instante que realmente sea algo que hay que dárselo porque lo está pidiendo, ¿cierto? Uno sabe, por ejemplo, que hay niños que es sobre todo los niños hombres, que les encantan los dinosaurios y ellos no pierden salida para comprar dinosaurios, uno sabe que eso pues, poquito les aporta un dinosaurio más, eso para qué, pero para él, tiene un valor porque es lo que a él le gusta se los conoce, se lo sabe y puede tener 10, pero le falta este 11 que se llaman raratos y lo necesita, entonces es importante eh, para ayudarle en su colección que lo tenga, pero saber realmente que hay veces que uno da pues porque porque sí, porque de ahí entonces las pataletas, los mal llamados berrinches en nuestros hijos, porque no no conocen de frustración, pero no conocen de frustración porque nosotros no les enseñamos, no los dejamos vivir esas frustraciones. Y finalmente, los regalos se pueden hacer también con artículos del hogar. No tiene que ser algo que yo compre. Eh, yo le puedo dar a mi hijo una cena. Eso es un regalo maravilloso. Yo puedo compartir una cena construida por mis manos, que no sé cocinar, hice el, mi mayor esfuerzo, yo más o menos cocino, pero hice mi mayor esfuerzo para que se sintiera bien. Ese puede ser un regalo. Si el lenguaje del amor entonces de nuestros hijos son los regalos, aquí hay algunos tips de cómo hacer. Entonces, selecciona los regalos que se ajusten a los intereses de tus hijos. Regala una canción, puede ser inventada o dedicada, ¿sí? Eso también, no me digan que a ustedes no las flecharon con una canción, no, eso es un regalo muy bonito. Personalmente, para mí, las rosas son una cosa maravillosa, las flores, las rosas no tanto las flores. Y cuando recibía, siempre me gustaba tomarles una foto e incluso guardaba hasta un pétalo para mantener el recuerdo porque para mí era un tienen un valor muy bonito y de hecho en mi casa cuando cumplimos años no nos pueden faltar las flores a ninguna de las que cumplimos años porque tiene un significado bonito que viene desde la casa eso es una cosa que encanta eh, crear un mapa del tesoro para que encuentren el tesoro y ese tesoro un confite un abrazo un beso lo que sea pero que se construya la construcción que se haga la construcción de la búsqueda del tesoro da el término de regalo y mantener regalos de reservas para momentos importantes. Pues esta es una sugerencia para aquel que quiera realmente. Listo. El quinto lenguaje del amor entonces son los actos de servicio. Eh, la crianza como crianza es un servicio. Nosotros nos donamos para nuestros hijos para criarlos. Porque... Porque realmente nos entregamos alma, vida y corazón. Les entregamos nosotros a nuestros hijos cuando criamos. Entonces, la crianza tiene un es exigente para los padres de manera física y emocional. Es decir, yo necesito estar bien para poder cuidar bien a mi hijo. Yo necesito tener una buena salud. Yo necesito alimentarme bien. Yo necesito dormir bien para poder estar bien al otro día y atender a mi hijo como, el, como yo quiero atenderlo. Y emocionalmente, pues porque necesitamos como reconocernos en nuestras falencias, en esas cosas que nos incomodan, darnos incluso a veces el permiso para, para sentir el malestar, saberlo expresar, sa permitirme hacer un alto para poderme conectar después con esa necesidad que tiene mi hijo, también es importante. Cuando hacemos los actos de servicio nosotros siempre pretendemos hacerlo mejor. Entonces no es solamente complacer por complacer, también va de la mano con un asunto de no manipular a nuestros hijos con nuestro servicio. Ah, entonces ya no le voy a cargar. Ah, entonces ya no le voy a dar. Ah, entonces ya, porque ahí de alguna forma eh, nos estamos amando incondicionalmente. Estamos condicionando a nuestros hijos para recibir nuestra entrega entonces también es valiosísimo los actos de servicio porque nos convertimos en un modelo de servicio para nuestros hijos eso qué quiere decir eh, los ayudamos a salir creo que es muy común ahorita que hayan más niños eh, hijos únicos que niños con hermanitos mentiras eso debe ser un porcentaje por iguales porque hay papás que también tienen hijos para los que son hijos o únicos eh, eso de el ejemplo a través del servicio les sirve para que salgan de esa, de esa posición egocentrista en la que ellos pueden estar por el hecho de ser hijos únicos. Entonces, a través de mi servicio, ellos también pueden aprender que pueden servirle a las otras personas y que cuando yo doy muchas cosas, también ellos lo hacen o lo pueden empezar a hacer por el simple hecho de que es el ejemplo, porque pues sabemos que el ejemplo es la que, el que arrastra más que las propias palabras. Y por último... El servicio no tiene nada que ver con el hecho de que hagamos por nuestros hijos lo que ellos son capaces de hacerlo. Yo sé que lo puse al revés, ¿cierto? Hacer por tus hijos lo que no pueden hacer por sí mismos. ¿Eso qué significa? Eh, yo puedo eh, vestir a mi hija hasta que yo veo que ella es capaz de hacerlo. Pero si mi hija tiene 10 años y yo todavía la estoy vistiendo, no estoy haciendo un acto de servicio con ella. Por el contrario, la estoy incapacitando, le estoy diciendo de manera eh, eh, implícita que no tiene la habilidad para hacerlo, que no es capaz de hacerlo. Entonces, nos, nosotros alimentamos y les hacemos de comer a nuestros hijos porque sabemos que ellos están pequeños y no tienen la capacidad de hacerlo. Pero cuando van creciendo, ponerlos a que ellos mismos calienten, eh, se sirvan o, o, o se organicen su propia comida, no está, no es un asunto de descuido, es un asunto de confiar en sus habilidades y poderlos dejar que ellos también sean capaces de hacerlo. Entonces, no es hacer eh, lo que ya saben hacer, no es Quitarles responsabilidades, al contrario, es entregarles las responsabilidades a través de ese acto de servicio que yo le he venido entregando mientras estaba pequeño y que lo hacía con todo el amor. Entonces, el objetivo principal que podemos encontrar en los actos de servicio tiene que ver con un asunto de la compasión por el otro. Entonces, yo lo hago por eso. Porque sí siento compasión, porque te quiero, porque porque deseo darte, porque me gusta servirte. Y aquí a veces uno puede pensar, pues para los que tienen su esposo o su esposa, eh, ¿a quién le sirvo más? <laughs> a mi esposo, a mi hijo. Y también esperar que me sirvan, porque no se trata solamente de que soy yo la que tengo que también puedo recibir esos actos de servicio. El hecho de pedirle a mi hija que recoja los platos para yo poder lavar, eso es un acto de servicio en el que la puedo involucrar, porque me está colaborando, está colaborando con las cosas de la casa, pero también me está evitando el hecho de, ya estoy en la, en la cocina lavando, se me quedaron estos, ella me puede colaborar con eso. Si los actos de servicio entonces son el lenguaje de amor de nuestros hijos, Acá tenemos como unas recomendaciones. La primera es ayuda a tu hijo. Los actos de servicio tienen algo muy importante que tiene que ver como cuando nuestros hijos tienen una necesidad. Ellos no piden ayuda. Muchos piden ayuda todo el tiempo, pero hay otros que piden ayuda porque ese es su lenguaje de amor. Es decir, a veces... Ellos quieren simplemente que nosotros los acompañemos y que volvamos a lo que es la orientación con ellos. Entonces, ¿cuándo se puede dar un, le un lenguaje, un, un acto de servicio cuando hay una necesidad de ayuda? Sí. Entonces, en ocasiones, en mi casa, por ejemplo, cuando Mariana mamá necesito que mamá necesito que generalmente yo le digo a ella como, ¿tú ya lo intentaste? Entonces unas veces me dice, "No, es que no me da, es que tal cosa." Entonces yo voy y me paro y ella simplemente necesita que yo esté ahí para decir, "Ya lo hice." Otras veces, por el contrario, me dice, "Mamá, ya lo hice." ¿Sí? es darles la oportunidad de que lo intenten. Pero cuando piden ayuda, también saber que a veces esa ayuda es porque necesitan de nuestra presencia para sentir la seguridad o porque necesitan simplemente poder contar con nosotros sabiendo que lo pueden hacer, pero confirmar la incondicionalidad de la presencia nuestra. Pensar en un desayuno sorpresa, identificar las cosas favoritas de los hijos para hacer para que hagan con nosotros y pues ponerlos como en, espera que me enrede, identifica las cosas favoritas de tu hijo para hacer contigo y hazlo cuando no lo espere. Entonces, mamá, a mí me gusta mucho cuando leemos un libro junticas, entonces podemos leer el libro a la hora de acostarnos, pero durante el día yo también puedo leer, invitar a mi hija a que leamos un libro, pues a que le, a, nos sentamos a hacer ese tipo de cosas. Ahora sí, la pregunta que me hicieron y que supongo que tenemos todos cuando leemos, cuando nos invitaron aquí, ¿cómo saber cuál es el lenguaje del amor de nuestros hijos? Entonces, los bebés y los niños menores, los hasta los escolares, no tienen un lenguaje del amor, claro, pues ellos necesitan todos los lenguajes, todos los niños necesitan todos los lenguajes del amor. Pero nuestros niños entre los 0 y los 5 años aproximadamente eh, pueden vivir los cinco lenguajes del amor, pues necesitarlos. Uno complementa al otro. Entonces, miren, cuando yo hago un regalo, eh, yo no doy solamente el regalo, yo también doy un abrazo, yo también digo, te quiero mucho, yo también me sirvo a través de ese regalo, ¿cierto? Entonces unos lenguajes complementan a los otros. Identificar el lenguaje del amor primario de nuestros hijos facilita nuestro acercamiento con ellos, facilita la posibilidad como de, de conectar incluso en el momento de necesitar que se cumpla de alguna de, de cumplir con la disciplina que podemos querer tener con nuestros hijos. Entonces eh, con los niños pequeños el lenguaje del amor es un poquito perdido, con los más grandecitos uno ya puede empezar a ver cosas, ¿qué cosas? Primero, podemos observar cómo, cómo expresa el amor nuestros hijos, cómo, cómo tratan a las personas con las que ellos están, eh, mirar de alguna forma lo que ellos más piden también es importante. Entonces, cómo podemos saber, por ejemplo, si nuestros hijos todo el tiempo son mamá, mira cómo me lo dice, mamá, mira lo que dice, mamá, mira lo que estás haciendo, mamá, cómo me quedo, mamá, cómo te parece, ¿ese cuál sería? ¿Cómo? ¿Quién da más? Tiempo de calidad. Cuando nuestros hijos nos piden es tiempo de calidad, ¿cierto? Si por el contrario lo que piden son comentarios sobre su trabajo, cómo lo estoy haciendo, cómo te parece. Ese es palabras de afirmación. Muy bien. Si lo que piden es ayuda de forma constante, ese es actos de servicio. Súper bien. Si se asombran o siempre esperan algo con lo que nosotros podemos llegar, regalos. Muy bien. Y si buscan siempre estar cerca o encima de nosotros, contacto físico. Muy bien, entonces esa es otra forma en la que podemos eh, mirar a nuestros hijos. Va muy de la mano en fijarnos de eso de lo que se queja, ¿cierto? Es que tú nunca me dices que si soy bonita, es que tú nunca me acompañas, es que tú nunca estás, es que tú no me regalas nada, ¿sí? Eso también nos da la posibilidad de saberlo. Y... Podemos dar a elegir entre dos opciones. Entonces, uno aquí podría, como, eh, ¿tú qué prefieres? ¿Que vamos a comprar algo o ir a. O, o que te ayude con algo, ¿cierto? Y lo que ellos elijan, entonces ahí uno más o menos se va dando cuenta cuál es su lenguaje del amor. Este es un reto que nos podemos poner para a través, pues, como para vivirlo con nuestros hijos durante 15 días, como como a poner a prueba, qué le gustaría, y uno ir como señalando cuál es su preferencia, si que lo acompañe o que, o, o que le preste, que le dé, que esté ahí, o que vamos juntos a prestar un servicio. ¿Listo? Este sería uno de, esta es una de las formas en cómo podemos empezar a identificar el lenguaje del amor de nuestros niños. ¿Cómo ama un niño? Yo también es que es igual cuando puse la pregunta, ¿cómo ama a un niño? De forma incondicional o de forma condicionada para ayudarnos un poquito más. ¿Qué qué qué qué? Por aquí. Por aquí dicen que depende, que si es la mamá incondicional y que si es el papá condicionado. Los niños hablan, aman de forma incondicional, condicionada. Ellos a todos, a la mamá y a los niños, porque siempre están esperando. Los niños siempre están esperando algo de nosotros. Los niños no dan amor de puro querido, no. Ellos realmente aman bajo la condición de esperar. Entonces. Siempre están pidiendo una aprobación, siempre están necesitando que nosotros eh, les demos abrazos, cariños, regalos, tiempo de calidad. Los niños arman de forma condicionada, ¿cierto? Entonces, no es un amor recíproco, o sea, ellos no llenan el tanque del amor de la mamá para que la mamá, no, ellos están esperando que nosotros llenemos su tanque de amor todo el tiempo. Entonces, para que lo tengamos muy presente, la forma en cómo nuestros hijos aman es de forma condicionada. Por eso siempre esperan de nosotros. Aunque algunos adultos también podemos llegar a amar a nuestros hijos de forma condicionada, esperando una buena conducta, una buena respuesta, una buena actitud y cosas por el estilo. Y entonces, según esto, ¿qué es lo que necesita nuestro hijo ante su mala conducta? que les llenemos sus tanques emocionales. Que aprendamos porque es importante a llenar ese tanque a través de ese amor incondicional, pero recuerden que para llenar ese tanque también tengo que haber llenado el mío. Y hay una autora que se llama Yvonne Laborda, ella dice que cuando somos niños, estamos niños y adolescentes estamos como con un permiso para recibir todo el tiempo recibir todo el tiempo. Pero que cuando somos adultos eso se invierte y lo que hacemos es dar todo el tiempo. Entonces, cuando ya somos adultos no solamente debemos de darle a nuestros hijos, sino que también tenemos que darnos a nosotros espacios de calidad, regalos, palabras de afirmación y todos esos cinco lenguajes que les acabo de mencionar. ¿Estas hasta aquí alguna pregunta? Veamos claros. Estos fueron los dos libros de los que me basé para hacer este, esta exposición para ustedes. El de los cinco lenguajes del amor de los niños es muy bonito, es muy práctico, muy fácil de leer. Y el arte de amar también para tomar pues, las definiciones que les conté. Finalmente, eh, nosotros en la clínica siempre tratamos como de dejar esta misión de cuál es mi decisión a través de lo que hoy eh, aprendí, recibí, conocí, reconocí, lo que sea que haya pasado con cada uno de nosotros, como salir de este lugar con algo diferente, para entregar algo distinto, para darme de forma diferente, para tratar de conectar con ese lenguaje del amor de mis hijos. Recuerden que se complementan. Si yo logro identificar el primario, puedo tener una conexión, pero hacerlos todos también es muy valioso. Entonces, ¿cuál es mi decisión frente a este tema? Y pues nada, los esperamos. En nuestros siguientes lunes de formación, que todas las conferencias que tenemos son muy importantes y queremos pues que también se vayan formando con nosotros y recibiendo todos estos temas que tenemos para ustedes. Eh, dentro de ocho días nos acompañará el doctor Fabián con un tema sobre la marihuana. Después el 19 nos acompañará la doctora Cristina y finalmente el 29 nos va a acompañar la doctora Natalie. Pues muchas gracias por estar acá, por estar conectados, por hacer parte de este encuentro. Eh, cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, los esperamos acá en la clínica para la familia porque para eso estamos. Manu. Qué hago? Agradecemos a todos los amigos y amigas que se han conectado a esta hora con nosotros en nuestra conferencia. Recuerden, así como nos lo acaba de comentar la doctora Eliana, nuestros ciclos de los días lunes, todos los lunes a las 7 en punto de la noche, conferencias gratuitas a los que están aquí presencialmente. El aplausito para que los escuchen en la casa. Eso, eso, muy bien. De que sí vinieron, de que sí vinieron. Así es, los esperamos el próximo. Eh, 12 de septiembre, lunes, con la conferencia Marihuana, la verdad, sin satanizarla ni santificarla a las 7 de la noche. Recuerden que estos encuentros y que estas conferencias de los días lunes son completamente gratuitas, no necesitan ningún tipo de inscripción y los esperamos a todos aquí en la clínica para la familia. Adicionalmente, queremos invitarles a... Utilizar el código QR que estamos compartiendo en este momento para que hagan su aporte voluntario para que sigamos eh, compartiendo estos encuentros y estos eventos. Y una invitación adicional para todas las personas que han estado eh, consultando y preguntándonos, ya están abiertas las inscripciones para el grupo terapéutico Mi vida sin ti, transitando el dolor de la muerte por el camino de la resignificación. Nuestra experiencia, nuestro grupo de acompañamiento para el manejo del duelo. Allí están los datos para que se inscriban y para que puedan eh, estar con nosotros en esta experiencia. Pueden comunicarse mañana en horas de oficina en el 350-461-3906. Comenzamos el próximo miércoles 14 de septiembre, ocho sesiones eh, con la psicóloga Cristina Grajales y la psicóloga Yurani Villegas. Será una experiencia increíble y espectacular para enfrentar este tema tan importante del duelo, cómo resignificarlo y cómo nosotros tomar una posición sana, funcional y sobre todo con esperanza en este importante tema. A todos los que se han conectado, a todos los que han eh, hecho sus comentarios, gracias por estar con nosotros y nos encontramos de nuevo la próxima semana. Una feliz noche y muchísimas gracias.